Just in time, dancing to the rhythm of rhyme. Happiness a hair's breadth away. 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 Hola, mamás latinas en Canadá, ¿cómo están? Soy Miriam Arteaga. Estoy aquí con una persona muy especial que seguramente ustedes ya la conocen, y si no, el día de hoy la van a conocer y van a saber un poquito más de su vida, donde yo me impresioné mucho por lo que ha pasado y cómo ha salido adelante, y por eso la contacté para entrevistarla, porque creo que es una inspiración para las mamás y para las mujeres. Ella es Ana Vallejo. Ana, muchísimas gracias por estar aquí en Mamás Latinas en Canadá. Yo ya hice una pequeña introducción de ti, pero yo creo que me quedé corta. ¿Nos puedes decir, por favor, quién eres? Bueno, primero, Miriam, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un honor una entrevista, que me entrevisten y que la gente de pronto quiera saber un poco más de mí. Es un súper honor y para mí, de verdad, más estar ahorita en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, así como tú dices, Ana Vallejo es una persona, soy colombiana, soy casada, tengo un hijo divino y maravilloso al que adoro, ya está bien grande, que casi ni me gusta decir la edad porque vamos en la matemática rápidamente y sacan la mía, pero sí, llegué a Canadá hace 20 años y aquí vamos, el día a día y aprendiendo muchísimo y luchando y vamos para adelante todos los días aprendiendo y aportando a nuestra comunidad. Ana, ¿cuál es el mayor reto de ser una mamá latina en la sociedad canadiense? Bueno, mira, te digo que para mí tanto como reto no ha sido, yo lo veo más como aprendizaje. Entonces, a raíz de todo lo que yo he aprendido en la vida y todo lo que ha sucedido conmigo en mi vida, pienso que he optado por aprender y de ese aprendizaje ponerlo a la comunidad. Yo estoy completamente segura que mi misión en la vida es ayudar, y eso lo aprendí desde hace 10 años y es lo que he tratado de hacer día a día. Entonces, más que un reto, lo veo más como un aprendizaje, porque sea donde esté, en Canadá, en Colombia, en México, donde esté, siempre lo voy a hacer de esa manera, no tanto como el reto hacia un país, sino el reto mismo hacia mí misma. Entonces, aprender yo todas las situaciones que suceden donde quiera que esté. Yo sé que tuviste una enfermedad. ¿Cómo tomó tu familia cuando te dijeron que tenías esa enfermedad? Bueno, vamos un poquito entonces para atrás. Okay. Yo fui diagnosticada con cáncer de seno en el 2011. En el 2011 fui diagnosticada con cáncer de seno en tercer grado. Fue muy duro, por supuesto. Esta noticia nadie se la espera y nadie la quiere escuchar. Fue realmente shock para todos nosotros. Pero mira, una de las cosas, como el programa es de mamás latinas, más enfocado en la parte de los hijos y las mamás, pues quiero comentar. Ese año, en el 2011, precisamente yo había decidido mandar a mi hijo a Colombia para que estudiara español. Y lo mandé por todo el año 2011. Entonces, lo mandé para allá y para mí fue un alivio, de cierta forma, porque cuando yo fui diagnosticada ese mismo año, pues Miguel no estaba acá. Entonces pude dedicar ese tiempo para mí, para mi recuperación. Mi familia, por supuesto, estaba acá, mis papás y mi hermano en Colombia, pues es una noticia que tú nunca quieres escuchar. Pero salimos adelante, fuimos todos fuertes y entre todos nos apoyamos. Y bueno, acá estamos todavía dándole. Bueno, eso fue el primer diagnóstico en el 2011 y en el segundo diagnóstico fue en el 2014. Ahí es donde me diagnostican el cáncer de seno, fue metastásico, hizo metástasis en el útero, en el abdomen y en el hígado, y también me diagnostican con cáncer de ovarios primarios. Entonces, para eso, pues ya me desahucian y me dicen que definitivamente no iba a tener mucho tiempo de vida, me dieron un poco más de 2 años.
y me dijeron que iban a ser 2 años completamente, pues, para atrás, ¿me entiendes? Retrocediendo, porque el cáncer ya se había esparcido y que ya no había, pues, mucho para hacer. Pero mira, acá Equivocaron estamos totalmente. completamente porque lo que hice fue darle la vuelta a este diagnóstico y trato, es lo que trato de hacer todos los días, de que si hay una situación mala, pues enfocarme más en la situación, en las cosas buenas que trae todo lo malo siempre trae algo bueno y siempre me trato de enfocar en eso. ¿Cómo fue la ayuda? ¿Cómo te sostuvo tu familia durante el tratamiento, durante estos 2 periodos que tuviste? ¿Tu esposo, tu hijo, que son ¿Ayuda los en qué más sentido? cercanos? ¿Ayuda emocional, ayuda Emocional. física? ¿Qué papel jugaron ellos? O sea, ¿fueron ayuda o no fueron ayuda? ¿Hubieras Claro, preferido completamente, que a lo mejor no hubieran completamente. estado ahí? O sea, No, mira, yo soy una persona muy independiente y siempre he tratado de resolver yo misma las cosas. Cuando fui diagnosticada, por supuesto, mi primer pensamiento fue mi hijo y mis papás, bueno, y mi hermano, pero pues mi primer pensamiento real fue mi hijo y ahí seguía mi papi, que era, yo no les quería hacer daño, no quería que ellos sufrieran por culpa mía. Ese era mi pensamiento. Ellos, por supuesto, siempre estuvieron ahí, siempre, siempre, cada día. Mis papás, al punto de que la segunda vez que me diagnostican, papi y mami se mueven a vivir conmigo para poder ayudarme, porque en ese tiempo yo estaba sola. Miguel, como te digo, mi hijo estaba en Colombia y yo no tenía pareja, estaba sola. Entonces, papi y mami se mudan conmigo para poder ayudarme, pensando, pues, por supuesto, todo lo que implica una quimioterapia, radiación, todo esto. Entonces, sí, hay un apoyo grandísimo. Mi mami y yo somos, mi mami es mi mejor amiga, es mi otra mitad, ella sí es, mejor dicho, yo sé que muchas mujeres dicen eso, no, mi mamá es mi mejor amiga, pero real, mi mami y yo, mami en este momento está en Colombia, yo me hablo con mami 3, 4 veces al día por videollamada fácilmente. Mi esposo me mira y me dice, ¿la suegra otra vez llamando? Si no, me dice, ¿ya llamaste a la suegra? Es una conexión muy linda la que tengo con mami. Entonces, ella me ha cuidado muchísimo y ha sido un apoyo grandísimo. Y con respecto a mi hijo, ¿qué te puedo decir? He tratado de que no se meta tanto en todo este cuento porque él le hace mucho daño y no quiero hacerle daño. Entonces, he visto que no hay tanto la necesidad de que él participe. Él ha venido, por supuesto, él ahorita está en Colombia después de que yo lo mandé a Colombia. Se enamoró del país, dijo, ya me quiero quedar, y se quedó desde el 2011, vive en Colombia con su papá, bueno, ahorita ya es independiente, terminó su carrera, su universidad, pero viene todos los años, y para mí es un alivio grandísimo, yo trato de ir todos los años también allá a estar con él, y mi hermano, pues imagínate, él también súper pendiente, y con mi cuñada, mi sobrino, o sea, yo tengo una familia he sido bendecida con una familia hermosa, y los adoro, son mi apoyo más grande, y ahora pues mi esposo, que es mi día a día. Realmente me da gusto escucharte de esa forma porque irradias felicidad, irradias luz y eso lo transmites. Entonces, gracias por compartirnos estos momentos y esto tan privado con todos nosotros. Fundaste Raybon Angeles Foundation a raíz de todo esto. ¿Cómo podemos apoyar a esta fundación? ¿Qué hace esta fundación? Las mujeres tenemos un alto índice que nos dé cáncer de mama. ¿Cómo podemos apoyar a esta fundación específicamente? Bueno, te comento, Raybon Angels Foundation la fundé a raíz de la segunda vez que me diagnostican. Digo, bueno, si me dan 2 años de vida, son 2 años donde yo puedo ayudar a muchísima gente. Y ese era como mi main point. Quería caminar, era a eso, ayudar a las personas que más pudiera. Inició como una fundación donde estaba yo sola, pero quería ayudar a las personas acá en Canadá. Después de un giro grande, y dijimos, vamos a ayudar, porque otras personas se unieron a la fundación y ya pues se registró y todo, y ya tenía un grupo de directivas. Y bueno, dio un giro grande la fundación, y dijimos, vamos a ayudar a nuestros países, los países latinoamericanos, que lamentablemente
Ellos no tienen todas las bellezas que tenemos en este país, ¿no? Que eran las ayudas económicas. Te comento así rápido, yo tengo un día de quimioterapia, a mí me recoge hasta un taxi, me lleva hasta el hospital, luego el taxi va otra vez al hospital y me trae a la casa. Son cosas que de pronto en nuestros países no los hay. Económicamente también ayudan a las personas que no trabajan y que están pasando por desabilidades. Y dije, bueno, vamos a poner un granito de arena, aprendamos de Canadá, lo que yo te decía al principio, es aprender y saber enfocarlo. Entonces dije, aprendamos de Canadá y hagámoslo de esa manera para nuestros países. Tuve un apoyo grandísimo y muy hermoso de de varias personas de nuestra comunidad que dijeron, queremos ser parte de Ribbon Angels. Y bueno, lo fueron, lo han sido, se han cambiado las directivas porque pues la fundación no nos da dinero para pagarle a nadie. Entonces, como voluntarios estamos todos. Y bueno, y todos los años apoyando, el año, hace 3 años, si no estoy mal, ayudamos a Colombia, ayudamos 13 familias de campesinos, les ayudamos por todo un año con el transporte hasta la ciudad de Bogotá, que era donde quedaba el hospital más cerca de 2 horas. Les dimos el transporte, les ayudamos con mercados. Juguetes para los niños, porque también hubo niños dentro de estas 14 familias, hubo 2 niños que estaban enfermitos. Después, al año siguiente, ayudamos a México y estuvimos con 2 fundaciones en México, una para niños, especialmente para niños, y otra especialmente para personas mayores. Te comento también de que inicialmente la fundación iba a ser enfocada para mujeres, pero también vimos la necesidad grandísima de que las mujeres no son las únicas que sufrimos de cáncer. Entonces dijimos, ¿por qué vamos a dejar a un lado los hombres, los ancianos y los niños? O sea, estamos hablando de que es una enfermedad que, no, que le puede dar a cualquier persona y una enfermedad supremamente difícil de tratar, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Entonces, Ribbon Angels tiene una gran misión. Y vamos ahí, en este momento por el COVID, pues por supuesto está parado. El año pasado estuvimos muy enfocados todos en nuestras vidas. Gracias a Dios fue un año donde se abrieron muchas puertas y muchos caminos. Entonces, ha estado como un poquito quieto la fundación el año pasado. Este año íbamos a empezar con muchísima fuerza a ayudar a Perú. Y bueno, sucedió lo que sucedió. Entonces, pues yo creo que este año también lo vamos a dejar quieto. Vamos a ver para el 2021 qué va a suceder, qué nos trae la vida. Y cuenta con mamás latinas en Canadá en lo que necesiten para apoyar esta fundación. Gracias, gracias porque realmente siempre necesitan manos, corazones, personas para apoyar, para ayudar voluntarios. Lo que te digo, a nadie, nadie ha recibido un peso de la fundación. Todos somos voluntarios al 100%. Sí, la plataforma de mamás latinas en Canadá está abierta para esta fundación totalmente y en lo que podamos apoyarla, cuenta con nosotros. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. De nada, es algo que me mueve mucho. Tengo familiares que han sufrido cáncer y es un tema que me llena, que me llega en lo personal también. Y no quiero que otras personas sufran lo que uno sufre aún estando lejos de la familia. Pero pasando a un tema un poquito más alegre, también creaste y fundaste Dos en Línea, y tiene un gran éxito. ¿Esperabas este éxito de Dos en Línea? Mira, 2 en Línea TV es comiquísimo, te comento. 2 en Línea TV empezó porque yo también hago charlas, soy oradora, soy speaker, y entonces a raíz de eso me dice mi esposo, amor, ¿y por qué no hacemos un programa en la radio? Hagamos un programa para que podamos dar pues, el mensaje que tenemos que dar, que era el mensaje de luz y de amor, y el mensaje espiritual y de salud que teníamos. Y entonces fuimos a Qué Buena Radio TV, hablamos con la Bella Lupe y ella nos colaboró, nos dio un espacio en Qué Buena Radio y allá fuimos 6 meses. Y estábamos muy contentos y todo, pero eso seguimos, queremos un poco más y empezamos con el canal de YouTube que se llamaba Bienestar y Amor con Ana Valle, se llamaba el programa. A raíz del programa de YouTube, del channel de YouTube,
También vimos que nos iba bien y todo, dijimos, bueno, entonces lo que podemos hacer es las mismas grabaciones que estamos haciendo en Qué Buena Radio, pues hagámoslo nosotros mismos, compremos la cámara y lo hacemos nosotros mismos y nos lanzamos para el canal de YouTube. Y así fue que quedamos, dijimos, listo, hagámoslo. Entonces pues salimos de Qué Buena Radio, que los quiero muchísimo, les debo muchísimo el espacio, nos lo dieron por 6 meses. Salimos de allá y a raíz de esto dijimos, hagamos entonces solamente el programa de Bienestar y Amor lo íbamos a hacer. Ese era el plan inicial. Vienen dos amigos y nos dicen, no, pero si ya tienen la cámara, tienen las luces, tienen el espacio, pues yo también quiero empezar un programa con ustedes. No, pues es que nosotros solamente vamos a hacer Bienestar y Amor. No, 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 hagamos un segundo programa. Pues cuando te digo que al final del primer mes teníamos 14 programas, la gente... Sí. Nos llamaba, queremos un espacio con ustedes y nosotros felices, y así fue que empezamos Dos en Línea TV. El nombre lo escogió mi esposo y realmente ha sonado muy bien y ha gustado el Dos en Línea. Y vamos bien, estamos muy contentos con el canal y todos los días mejorando, como te digo, volvemos al principio. Todo, de toda mala experiencia o mala situación, siempre hay algo bueno, pues entonces hemos aprovechado esta cuarentena para poder estar aprendiendo más y meterle más cosas nuevas al canal. Me encanta porque yo los escuchaba, los veía y de repente empecé a ver más personas y ya tienen personas que dan ejercicio, personas que dan consejos de cocina, ejercicios, a Belia Romo la tienen ahí con Tu Momento Vi, y realmente han crecido muchísimo. Muchas felicidades por el éxito de Dos en Línea, y me encanta cómo apoyan y cómo dan a conocer también a la comunidad latina, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso, Ana. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Aparte de que mencionaste ahorita que como que se reinventaron en Dos en Línea, ¿qué más haces? Aparte de salir a caminar y ayudar a los patos. Y de mira, es que no, yo no me quedo quieta. Mira, he descubierto que el mejor ejercicio de salud o la mejor terapia para estar saludables es ayudar. Y ayudar no solamente de una forma, sino de todas las formas que uno pueda encontrar. Entonces, mi esposo muchas veces me dice, ¿en qué te metiste nuevamente? Porque le digo yo, mira, tal cosa, hagámoslo. Y él siempre me sigue en todo. Resulta que empezamos a salir a hacer ejercicio, solamente a caminar, porque pues no soy mucho, yo era mucho de ejercicio, de workout en el gimnasio. Me casé con un mexicano y lo dijo que pues comer. Comer y no más. Entonces, le dije, bueno, aprovechemos esta cuarentena y vamos a salir, nos cubrimos bien con tapabocas, con todo, y vamos a caminar un poco a los parques, a conocer los parques. Regresando del parque el lunes, vemos que hay un patico, no sé si viste el video. Sí, por eso te lo estoy comentando. Una bolsa al patico así. Mira, eso fue tan traumatizante porque el amor trató de agarrar el patico como por media hora, entonces tratando, y el patico trataba de volar, pero no podía. Bueno, entonces le digo yo al amor, voy a tomar un video porque tenemos que crear conciencia de que la basura realmente hay que tirarla en la caneta de basura. Anyways, a raíz de ese video, me empiezan las amigas a decir, pero ¿por qué no llamaste al 311? Yo no tenía ni idea que uno podía llamar al 311. Y le digo yo al amor, ok, hubiéramos llamado al 311, vienen, le ayudan al patico, pero ¿y qué pasa con el resto de patos? O sea, ¿qué pasa con el resto de animales que nosotros, los humanos, los que deberíamos estar cuidando de ellos, lo que hacemos es que tiramos las cosas sin más ni más a la calle, al piso, no nos importa nada? Tenemos que crear también conciencia a raíz de eso. Pues ayer le dije, yo tuve, eso fue el lunes, el martes tuve el programa, entonces ayer le dije al amor, vamos a buscar esas cintas para recoger basura y nos vamos a dedicar cada que salimos a hacer ejercicio, a caminar, pues recogemos basura. Y ayer lo hicimos, mira, recogimos más de 5 bolsas llenas completamente de basura, desde acá, desde el apartamento, desde que salimos del apartamento hasta que llegamos al parque. En el parque realmente estaba muy limpio, estaba muy bien cuidado, pero lo que fue el transcurso, todo el recorrido, da lástima de ver la gente cómo tira las cosas al piso.
Mamá, seamos conscientes de no tirar basura y enseñarle a nuestros hijos a guardar la basura. Por favor, pónganse en la bolsa de la chamarra, llévense en la mano, pero no los tiren porque ya estamos viendo aquí cómo afecta a la naturaleza y cómo va a afectar a los futuros niños que son el futuro de la comunidad. Entonces, realmente... Mi mami me decía, pero eso no sucedía antes. Digo, yo, de pronto siempre ha estado ese mugrero pues en la calle. Lo que pasa es que uno como siempre va en el carro, no se fija, no salía uno a caminar y ahora es donde más se da uno cuenta. Pero sí, sea, digo que ahora hay más que antes porque encontramos muchos guantes, tapabocas. La gente va y compra el Tim Hortons y como ya no se puede quedar ahí, sino que tienen que salir a caminar con su café. Entonces tiran el can de Tim Hortons y no se vale. O sea, debemos pensar un poco más allá y no tirar las cosas al piso. Entonces, a raíz de eso, de la caminata ayer, dice la mora, hagamos un challenge y ahí hicimos el challenge una vez. Entonces, todas las personas que quieran ser parte, los invitamos para que hagan parte y cada que salgan a caminar, aunque sea, mínimo recojan una bolsa de basura. Con una bolsa que lleven negra, la llenan con esa bolsa, ya están haciendo la diferencia. Vamos a hacer una cosa, vamos a lanzar ese challenge entre Ana y Miriam, dos en línea y mamás latinas, a ver quién recoge más basura, que nos muestren sus fotos de basura llenas cuando salgan a caminar. Vamos a hacer el challenge. A ver cuántas fotos nos llegan, Ana. Sí, perfecto. Y mira, es lo que yo les explicaba ayer. Esas cinco se consiguen en el Dollar Store. No sé, $1, $2, $3 cuesta. Pero mira, si inviertes $10, pero estás haciendo algo realmente y es agradable porque te sientes bien, vas caminando y vas recogiendo. Uno no tiene ni qué parar. O sea, uno va recogiendo y sigue caminando. O sea, es muy fácil y se está haciendo la diferencia. Es lo importante. Manden las fotos. Dale, a mí sí. Se manden las fotos y las ponemos en dos en línea y en Mamá Latina. Perfecto. Yo voy a salir, me voy a ir a comprar mis pinzas este fin de semana y voy a empezar a recoger basurita. Ana, ¿para ti qué es una mamá exitosa? Una mamá exitosa es cualquier mamá. Una mujer exitosa. Mira, las mamás de por sí tenemos el éxito a nuestro lado, que son nuestros hijos. Entonces, el día a día de esta persona, de esta mujer que se levanta todos los días por sus hijos, hace todo lo que hace por sus hijos, trabaja en el hogar, limpia, cocina, todo lo que hace una madre, eso es una mujer exitosa y una madre exitosa. Ya tiene el éxito comprado, ya lo tiene ganado, ya tiene el cielo ganado, ya con tener hijos tiene el éxito. Ana, muchísimas gracias por estar conmigo en Mamás Latinas en Canadá, en el miércoles de Mamás Exitosas. Te lo agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar o decirnos a las mamás? Bueno, primero agradecerte por el espacio. Muchas gracias por interesarte en mi historia, en mí como persona. Muchas gracias. Y bueno, y a todas las personas que nos están viendo, primero, pues ya saben, ya tenemos el challenge que es de ejercítate con un propósito, que fue como lo bautizamos ayer, y es de recoger esta basura, pero también es de aprender y de darle la vuelta a las cosas. Una situación mala que vean siempre trae un mensaje bueno, un mensaje positivo, un mensaje de aprendizaje. Entonces, pienso que ese puede ser el mensaje mío para las personas que nos están viendo y sobre todo para esos mamis que de pronto piensan que están atrapadas porque no saben por dónde salir, dónde sacar la cabeza por sus hijos. Hay que estudiar bien cada situación, al verla, a verla profundamente, siempre trae un mensaje positivo y un mensaje bueno. Entonces, aprender de eso. Y a ti, pues un abrazo gigante, Miriam, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos, lo estás haciendo súper bien. Eres también una mujer súper exitosa y una mamá grandiosa. Te mando un abrazo gigante y sabes también que cuentas con nosotros para lo que necesites. Muchísimas gracias, Ana. Y ya saben, mamás, suban su foto recogiendo basura con Ejercítate con un propósito. Esperamos sus fotografías en Dos en Línea y en Mamás Latinas en Canadá. Muchas gracias a todas. Bueno, miren que estén muy bien y muchas gracias. Chao, chao.